Kiro, ¿sinitai no ka? どうやら魔物から不意打ちを受け、自分は気絶していたらしい。女は間抜けだのノロマだのと乱暴な言葉で罵ってくる。知り合ったばかりなのに遠慮がない。私の足を引っ張るようなら、お前から殺すぞ。 自分と相棒を組むことに、ニムエは不満のようだ。参加者の半数は死に至る。魔法使いの試験がいかに過酷か、その言葉がよく表している。ゴブリンを一掃すると、ニムエは白い歯を見せた。 Muy buenas chicos y chicas de YouTube, DN comentando. Y después de este comienzo de Soul Sacrifice, me he pegado unos cuantos días sin subir vídeos, pero es que he estado ocupado. Y claro, este vídeo estaba programado y se subirá yo estando fuera, porque es que me he ido una semanita con la familia y no estoy... No estoy disponible, entonces no puedo subir los vídeos, pero el 2 de agosto vuelvo. Volveré con mucha fuerza y seguiré subiendo vídeos como lo estaba haciendo habitualmente. Perdona por este parón de 4 o 5 días, porque no he subido vídeo, porque la verdad que es que me hacían falta también las vacaciones y la familia me lo pedía. Entonces, cuando vuelva el día 2, continuaremos con Monster Hunter como seguía y continuaremos con una serie nueva, porque ya tengo el Pikmin 3. Así que subiré Pikmin 3 y espero que os guste. Y en definitiva, he subido este vídeo para... Porque es un vídeo, es un juego muy al estilo de Monster Hunter. No es una copia, pero ni mucho menos, porque... Pero bebe de él. Y claro, este juego pues me llamó la atención en su día, me lo compré. Y la verdad que es que bebe de Monster Hunter, no es lo mismo, pero está muy chulo. Y claro, para mí el preferido es Monster Hunter sin lugar a dudas, pero Soul Sacrifice es un juego de ese estilo y la verdad es que está muy chulo. Y quería mostraros cómo es la primera misión. Esta sería la primera misión del juego. Luego vienen archidemonios muy poderosos y en definitiva el juego es una pasada. Si os gusta, podría hacer un gameplay de todas las misiones. Esta sería la primera, subiría la segunda, tercera, todas las misiones de todas las estrellas y hacer para que veáis el juego en definitiva, ¿eh? Así que si os ha gustado, me lo ponéis en el canal, en el vídeo, me ponéis, oye, pues sigue subiendo Soul Sacrifice. Y yo con mucho gusto seguiré subiéndolo, porque a misión a mí no me cuesta nada. Y la verdad es que quedaría muy chula una serie de Soul Sacrifice, pero eso ya os lo dejo a vosotros. Si no, pues con este vídeo os enseño un poco cómo va atrapando almas o salvándolas. Vas consiguiendo, en vez de armas son hechizos, los vas combinando con los materiales que te van dando, que aquí lo podemos ver ahora, los materiales que he podido conseguir esta misión. Si lo hacen hechicero legendario, te dan un objeto en hechicero secundario de otra manera. Y en definitiva quería comentaros eso. Si os gusta, os hago una serie. Si no, os he mostrado el vídeo. Y era más bien un vídeo explicativo, para deciros que iba a estar una semana fuera, que el día 2 vuelvo. Seguiré subiendo vídeos de Monster Hunter, de Pikmin, y si os gusta, os subo de esto. Y nada chicos, muchas gracias y hasta la próxima.